La pandemia de coronavirus provocó que el 10% de las MIPYMES de la red de empresarias de Nicaragua migrara a negocio informal con la venta de productos de higiene, ya que estaban presentando pérdidas en sus empresas. Así informó María Eugenia Mayorga, presidenta de la REN. Y eso no cambia ahorita. Ahorita recientemente nosotros en noviembre, a final de noviembre, logramos hacer una identificación de más de 300 empresarias en todo el país, en Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Raán, Raás, Managua, la costa, bueno, la costa Caribe, San Juan del Sur, donde logramos hacer una encuesta e identificar cuáles son los principales desafíos que tuvieron en este 2020 con el impacto de la pandemia. Sí, ciertos aspectos que nos llamaron la atención, entre esos que definitivamente hubo una reducción en sus ventas. El 80% de estas empresarias encuestadas dijeron que sí tuvieron reducciones en sus ventas. De este 80%, un 30% tuvo alrededor de un 40 y un 50% de reducciones en sus ventas. Empresas que se mantienen con el día a día y que subsisten y que están en una economía de subsistencia, que tengan una reducción de hasta un 40%, realmente vamos a ver qué nos espera para este 2021, porque no está siendo demasiado desafiante, sobre todo para las microempresas. La REN espera que en este 2021 las empresarias continúen capacitándose en las nuevas tecnologías para adaptarse a ese mercado y disminuir pérdidas. Han sido un sinnúmero de golpes que ha tenido estas empresarias y estas mujeres en manos, estas empresas en manos de mujeres, que realmente hace que este año, que el año 2020, perdón, haya sido un año bastante desafiante. Y sí, obviamente había muchísimas expectativas para diciembre. Esas expectativas, muchas de ellas se superaron. Alrededor de todas estas empresarias encuestadas, casi un 30% mencionó que tuvo un aumento de ventas en el último trimestre. Entonces eso es bueno, eso es positivo, porque te da un colchón de respaldo para poder mantenerte el primer trimestre del año, que es unos meses bastante bajos. Entonces, eso es un poco como la radiografía de lo que vivimos nuestras empresarias. Para este 2021 queremos hacer un llamado, primero que todo, a toda la población nicaragüense a que sigamos consumiendo productos en manos de mujeres, sigamos consumiendo productos locales, productos que aporten y dinamicen a la economía nicaragüense. Noticias 12, Anduriña Ortiz.